Cubiertas de DLV Radio, creo que ya estamos dentro. ¿Cómo estáis? Madre mía, el programa que tenemos hoy, que lo íbamos a dedicar al COVID, al año del COVID, ya no podemos dedicarlo a nada porque la autoridad iba a decir yo. La actualidad se nos come, señores, se nos come. Sin más dilación, mi querida Emma, desde Badalona, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, poniéndome un poquito antes de entrar al día de las últimas noticias. Que sí, pero aquí las últimas noticias son de los últimos 3 minutos, porque claro, aquí exacto, ya vamos, minuto exacto. Resultado. Oye, sí, esto parece minuto del resultado o el carrusel, pero bien, no, poniéndome un poco al día porque hoy he estado un poco haciendo de vida social. Eso está muy bien, eso está muy bien. Gerardo, Asturias, patria querida, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos viendo Juego de Tronos, solo puede quedar uno. O una. Yo diría que una. O una. Luego vamos a hacer nuestra al porra. Paso llevamos una. La verdad que muy interesante lo que nos está queda por delante. Sí. Va a ser una campaña que yo creo que va a dar muchísimo juego. Estoy encantada porque por primera vez Cataluña no es noticia, oiga. Eso está muy bien. José Luis, desde Pamplona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú muy tenías ganas de venir hoy para hablar de este tema, yo lo sé. Tú quieres hoy hablar del tema. Estaba escribiendo sobre eso. Hombre, es que José Luis, al que no lo haga, lo tiene que hacer. Cada 3 o 4 días nos regala unos artículos de opinión, Chachi Piruli, sí, que podéis encontrar y oír en DLV Radio. Antes de entrar en materia política, esta semana hace un año de ese horror que estamos viviendo, que es el coronavirus. ¿Dónde estabais? ¿Qué estabais? En casa, ya lo sé, pero cuando empezó toda esta historia, hoy estabais en casa, seguro. Pero cuando empezó todo este rollo, ¿qué es lo último que hicisteis de vida social? Emma. Pues mira, me acuerdo porque una semana antes, mi madre el 6 de marzo se hizo un esguince de tobillo trabajando, la tuvimos en casa ese fin de semana, el domingo se fue para su casa, estaba en plena mudanza, como sabéis, o como he comentado, y yo recuerdo que esa semana tuve tratamiento los miércoles, fui a comprar, creo que fue el martes o el jueves, no recuerdo, fui a hacer la compra grande, casualmente del mes, que compras de todo, entre ellos papel higiénico y tal, y ¡hombre! Recuerdo que, bueno, que sí, que el sábado estábamos en casa, pues aquello de cuando ya anunciaron lo del estado de alarma, pues haciendo la comida o acabando de hacer la comida, tal. Solo sé que de repente estábamos mi chico y yo, Javier y yo, delante de la tele y yo decía, no entender nada jurídicamente hablando. Pero nuestro primer aló presidente, recordarlo. Claro, o sea, mi última visión de ver gente que no fuera pues mi pareja o tal, había sido el miércoles que había ido a darme el tratamiento y había estado con mi médico y con las enfermeras del centro y había visto a mi madre de casualidad el domingo, pero vamos, que una semana más y como decían que no iba a pasar nada y tal. Es más, creo que tú y yo teníamos planeado quedar la semana siguiente o algo así, me parece recordar. Seguramente. Sí, sé que me pilló un poco como, imagino que como a todo. No tenías previsto esto de encerrarte. No. Vale. A ver, tengo que decir, voy a ser sincera. Me he sentido una privilegiada en lo que a vida o a vida diaria o cotidiana se refiere, exceptuando que yo por pertenecer al grupo de riesgo dejé de ir a comprar o hacer las compras y entrar en comercios y tal. Mi pareja no dejó de trabajar en ningún momento, con lo cual los horarios en casa a esos efectos seguían igual. Y por otro lado, el tener un animal, el tener perra, en este caso, te posibilitaba él salir por lo menos una vez al día, que era mi caso. Yo sacaba la perra por las mañanas, mi pareja la sacaba por las tardes y me daba un poco el aire. En ese que me siento privilegiada por eso, porque los ingresos en casa no se tocaron, seguía saliendo ni que fuera una vez al día, 10 minutos, 15 a sacar a la perra, el resto no. Y luego me dediqué, pues como todo el mundo, al apasionante mundo de las videollamadas por WhatsApp, Zoom y demás. Descubrimos Zoom, de hecho. Sí. Y Gerardo, ¿tú dónde estabas? ¿Qué es lo último que hiciste de vida social? Yo lo último que hice fue trabajar. Estaba en el museo y ese día más teníamos un grupo de escolar. Era ya de un grupo escolar y nos despedimos de los compañeros. Bueno, está dentro de 15 días supuestamente, que esto, bueno, que a ver si pasa todo esto. Y 15 días se convirtieron en 3 meses, señores. Bueno, aquí los pasamos juntos, tú y yo, acuérdate, porque de los que empezamos, solo quedamos tú y yo, Gerardo. Acuérdate que estaba Frank, que estábamos tú y yo aquí con unos malos. Somos la resistencia.
Totalmente. Somos la resistencia, Nuria. Y yo me acuerdo de eso, de empezar, de no saber. Veías esas cosas por la televisión, de la gente volviéndose loca comprando papel higiénico. Te lo comentábamos aquí. Sí, sí, es una cosa. De eso, perdona, Gerardo, yo de eso del papel higiénico, luego cuando acabéis, tanto tú como José Luis, tengo una anécdota buenísima. Es que además es buenísima, os vais a reír. Pero tengo una anécdota a raíz del papel higiénico. Y bueno, yo por ejemplo, lo que decías, Emma, que te sentías una privilegiada, yo creo, voy a decir yo un poco más, del privilegio de no estar en un piso, ¿vale? De vivir en una casa, de tener nada, cruzar una carretera a casa de mis padres, esto es un pueblo, y el privilegio de vivir en casi un pueblo, es un barrio, pero bueno, no, de no estar con un centro de ciudad, como toda esa gente encerrada, sí que lo viví un poco menos agobiante que a lo mejor el resto de gente de estar ahí encerradas en sus casas. Ya me agobiaba yo en mi casa, pudiendo salir al patio, como digo yo, pues yo no me imagino a gente que tal. Y luego, bueno, descubrimos esta gran familia que es TV Radio, que yo ya hacía más cosillas con vosotros, como de Arras Competición, y empezamos con este programa y aquí seguimos. Claro, tomamos la familia virtual. Teníamos la familia de verdad y la familia virtual. ¡Ay! Y mi José Luis, que estaba medio malo ya, ¿verdad? No, pero yo lo último que hice fue una cosa muy alucinante, que lo voy a dejar sorprendidos. Lo último que hice yo fue una reunión ante notario con la señora viuda de mi padre, una de las viudas, porque la otra es mi madre, tenía dos viudas, y para llegar a acuerdos para el tema de la herencia, después de muchas putadas que nos hice, mucha mierda por el camino. Y fue precisamente lo último que hice, o sea, la reunión ante notario para firmar el tema de cómo se repartía la herencia. O sea, que fijaros. Pues yo lo último que hice fue hacer una rueda de prensa el viernes con las compañeras de Qatar para pedir la dimisión de Irene Montero por las agresiones que habíamos sufrido el 8M del año pasado, igual que este. Y luego ya fue cuando me vine para casa porque tenía ahora en... Tenía, me acuerdo que tenía ahora la Chericien y ya el viernes por la tarde ya cerraron y ya no hicimos nada más. Yo qué sé, ya. Yo lo cierto es que esa semana había ido a comprar muchísimo cuando ya la cosa se estaba poniendo fea. Porque había tenido un viaje, había ido a tu pueblo, había ido a Mieres a presentar mi libro. ¿Vale? Y entonces, antes de irme a Mieres, dejé, vamos, la despensa como el Tetris. Aquí ya no cabía más. Y entonces ya tal, y el sábado por la mañana pues ya nos encerramos. Pero yo nunca tuve la sensación de que fuera a ser por 15 días. Yo tampoco. Eso pasa como ahora aquí cuando dicen cierre perimetral de concejos durante 15 días y Oviedo y algunos más estuvieron casi más de un mes. O sea que dicen una excusa de 15 días por no decir indefinido. Yo estaba convencido. Yo prefiero que me digan, señores, tenemos que cerrar indefinidamente. Pues ya no es lo mismo que no, venga, estás intentando que llegue el día a lo mejor 14, 15, y, que igual nos sueltan. Cuando nos dicen nada, venga, otros 15 días, otros 15 días. Vale más que diga, mira, esto es indefinido, no sabemos cuándo volveremos otra vez a restablecer. Pero es que yo creo que ellos tampoco sabían mucho de cómo iba a ir el rollo, ¿eh? Yo estaba convencido de que íbamos a estar mínimo 3 meses. Y es más, cuando yo veía lo que estaba pasando en China y leía, pues yo me interesé mucho por el tema, y en Nueva Zelanda y en Australia y tal, y Hong Kong, por ejemplo, también, y yo estaba convencido de que el confinamiento que estaban planteando aquí era erróneo. O sea, que cuando yo veía a los chinos cogiendo las comidas con cubos que lanzaban desde las casas porque no salían de casa nadie, y yo veía, pues, medio pueblo de Villaba por ahí danzando, porque paseaban el perro unas 50 veces al día y iban a comprar unas 60, dije, esto no funciona, esto va a acabar fatal. Y luego tuve muchas broncas. La verdad es que yo vi la peor parte de la sociedad, creo que la sociedad en su conjunto ha sido un fracaso en esto de la pandemia, y la verdad es que lo pasé mal. O sea, lo pasé mal porque entendí... Yo soy de la vieja guardia, ¿no? De los de antes, de los que creen en la solidaridad y en pensar en los demás y tal.
Y eso hoy en día no está de moda, ¿no? Y la gente lo ve en los cojones. ¿A alguien le han multado en el confinamiento? Y no. Es una pregunta que extiendo a la audiencia que nos está escuchando. Si alguien le ha multado, que nos lo explique. ¿Vale? Yo creo que de los que estamos aquí hemos cumplido las normas, todos, ¿no? Es decir, yo creo que más todo el mundo ha cumplido las normas. Todo, si no, esto no me habría cortado un dedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque me parecería. Yo no sería capaz de mirarme al espejo. Oye, que hay multas y multas, tío. Hombre, a ver. Depende por qué te multen. Yo creo que la señora aquella que bajó el helicóptero porque estaba en medio del campo. Realmente multan por infringir. Ya, José Luis, pero una cosa es que te multen en un momento determinado por infringir. Te pongo un ejemplo. Aquí, desde las 10 de la noche no se puede sacar al perro. Ponte que se te pone malo un animal y necesitas. Que a mí me ha pasado. Te ha pasado. Una cosa es que te multen porque te pillen enfrente de tu casa. Y te digo enfrente literal, ¿vale? Con el animal que se te ha puesto malito. Y otras que te multen a tomar viento fresco haciendo el pacón. ¿Te llevabas a la veterinaria? No, porque si le da diarrea lo tienes que sacar. Por supuesto. No. ¿Pones un cubre? No le pones nada, lo tienes que sacar y punto, porque el perro no caga en la casa. No va a reventar. Eso está claro. Eso nos ha pasado a todos los que tenemos perro en una vez al año, por lo menos te ha pasado. Y aparte tienes que entender que no es lo mismo un perro de 6-10 kilos que la mía, que pesa 31. No sé si lo mismo. Es que a mí me parece que tener un perro de 31 kilos en una casa es una canallada. Es igual, el mío pesa 8 y se me ha puesto malito más de una vez y lo he tenido que sacar a las 2 de la mañana. Como tú comprenderás, a mí el policía, si me ve en pijama a las 2 de la mañana a sacar al perro, sabe que de juerga no vengo. Seguro. O sea, te estoy hablando de que te pillen en la acera de enfrente, sin más, porque la mía es cruzar la calle y ya sí está mal. Sí, otra cosa es eso, que estés a kilómetros de tu casa. Exacto. Bueno, pero en cualquier caso, hay multas y multas. Por ejemplo, la multa de unos amigos nuestros, que no saben quién son, que los multaron por ir los dos a comprar. A comprar lejos de su casa. A comprar comida, no, pero en el municipio. No, la multa no es porque estaban lejos o cerca, era en el municipio de Barcelona. No se podía comprar en un grupo de dos. Ya lo sé, si por eso le pusieron la multa, pero quiero decir, hay multas y multas. O sea, es que me han multado por no ponerme el cinturón, claro, porque es que hay que ponerse el cinturón. O sea, pues, está claro. ¿Os queréis reír con la anécdota? Como en mi casa se hace compra que dura 3 semanas, un mes, más o menos, pues eso, a primeros de abril, mediados, pues había que ir a comprar y se fue Javi, se fue mi pareja. Total, que me llama ya en un hipermercado grande que hay aquí al lado de casa y me dice, estoy en la cola para pagar, llevo casi todo, tal, pero cariño, me siento, a ver, sí, puedo decirlo, me siento gilipollas. Y digo, ¿qué pasa? Dice, que todo el mundo va con el carro a reventar de papel higiénico, lejía, bricks de sopa y pasta de sopa seca. Dice, y yo no llevo de eso. Dice, yo no sé si es que estamos en una pandemia de COVID o es que estamos en una pandemia de gastroenteritis porque no entiendo nada. Eso del tema del papel del velvet, ¿alguien tiene alguna aplicación? Porque yo, de verdad, que por más que lo pienso, no lo entiendo. Y le dije, hombre, Javier, digo, es que eso no hace falta en casa. O sea, habíamos comprado, ya os digo, y además habíamos comprado un paquete grande de rollos y todavía quedaban rollos. Venga, ¿alguien compró compulsivamente papel pirulo de los que estáis aquí? No. Pero la gente que lo compró es porque la cobardía les hizo estar cagados. Pero que solo pasó en España, no pasó en ningún otro sitio. Es un fenómeno made in Spain lo del papel del mar. No, entiendo. Hay otro fenómeno. Dijeron en todo momento que es verdad, los supermercados estaban abastecidos y tal, y el corte de suministro. Mi pareja trabaja en el sector alimentario, no han dejado de trabajar en ningún momento como servicio esencial y tal, y los supermercados, lo que pasa es que se llevaba tanto la gente que casi que no les daba tiempo a reponer. Tenemos en la familia, la prima de mi pareja trabaja en un súper y dice que era la peña como en manadas, o sea, en plan locura. Pero eso depende de dónde, porque en mi pueblo no. En los pueblos, yo creo que Gerardo, en tu pueblo también, en mi pueblo no. No, pues en mi pueblo yo fui a un súper, aquí digamos, tenemos un supermercado grande para todo lo que es el Valle del Nalón, y entre eso, lejía y cosas de repostería, porque aquí nos volvimos
huevos, muchos huevos. Y la levadura, la levadura, ¿no? La levadura. Para hacer postre, oye, yo me acuerdo, hice frisuelos, me hice... Pues yo no hice nada. Mousse de limón. O sea, es decir, cosas que nunca había hecho, pues me dediqué a hacerlas. Pero sí que es verdad que lo que es eso, guantes, que luego se demostraron... Pero no había, que luego no sabían para nada. No había, los guantes no había, es decir, pero la lejía sobre todo, el tema de lejía... Bueno, pero la lejía vamos. Entiendo, pero el papel del váter no lo entiendo, bueno, tío. Perdona, la lejía la entendéis vosotros, yo que soy alérgica a la lejía... Bueno, pues, vale, pero, claro, pero la lejía tiene una función que es de la desinfección. La pregunta que yo me hago es, ¿esta gente antes no limpió? A ver, sí que es verdad que la gente le dijeron que limpiaras la ropa, los bolsos, la compra, el tal, el cual, y la gente se dedicaba a limpiar todo. Yo recuerdo que cuando los guantes no eran obligatorios, mi madre me decía, no bajas a la perra, bajas a la perra y no te pones guantes. Digo, a ver, vamos a centrarnos un poco. ¿Qué toco cuando bajo a la perra? Los guantes se demostró que no había que poner al revés, era más guarro el tema de los guantes que no llevaba. Las bolsas de la perra, no toco nada más. No soy un Yo niño. Tengo dos preguntas que haceros. Una, vosotros sois de la parte de la población que cuando va a salir a la portería... ¿Abre la portería con la camiseta para no tocar? No. No. Yo no. ¿No? No. ¿Y cómo abrís la puerta? Pues tú sí, mano. Yo también. ¿Con la mano? ¿Tocáis la puerta? ¡Qué asco! ¿Y vosotros? Sí, sí, sí. Pues, yo no, todavía no y no la limpio. ¿Y vosotros todavía limpiáis la compra cuando venís del súper o no? No, no lo he hecho en ningún momento, ¿eh? Pues yo lo he hecho siempre y todavía lo hago. Ustedes pues son los irresponsables. Por eso son los impuestos malos, yo no. Quizás no te habrás enterado, pero hace meses... ¿Sabéis qué pasa? Vale. Perdona, José Luis, hará como un mes que dijeron que estaba comprobado que por contacto de superficies no se había contagiado. A mí me da sopla, yo le pego un chelicazo de eso de agua con desinfectante y va que chuta. No viene mal. Desde los primeros días, ya de China, que ya sabían algo sobre el tema, estaban planteando que el tema era por los aerosoles. Y además tenía una cierta lógica, así que el problema... ¿Y entonces por qué no paramos lavando las manos todo el día? No, pero es que yo no he estado en ese rollo. Yo, en esta pandemia ha habido mucha falta de sentido común. O sea, yo es que creo que este mundo, la gente no utiliza el sentido común. O sea, yo creo que además de informarte, hay que utilizar el sentido común. Entonces yo no entiendo, pero bueno. Bueno, dejadme que os dé los datos. Más, claro. Dejadme que os dé los datos a un año del mundo y de España, si los tengo. Si se me habla. Del mundo. Hoy, en el mundo, un año después, tenemos 119,4 millones de casos confirmados de COVID. 2,9 millones en la última semana. Tenemos 2.660.456 fallecimientos, de los cuales 60.383 son en la última semana. Datos en España. De los 119,4 millones de casos confirmados en el mundo, 3,2 millones son en España. La última semana, 34.092 casos. De los 2.660.456 muertos del mundo, 72.424 oficiales son en España. Y de esos 72.500 casi, 988 son de la última semana. Y vamos a ir al dato que antes no teníamos, que es el tema de la vacunación. Hemos recibido en España... 6.653.787 dosis, de las cuales se han administrado 5.742.218 dosis, lo cual nos ha llevado a que tengamos un pobre porcentaje del 3,6% de inmunizados, que son 1.728.537 españoles inmunizados. Y en los datos de los últimos 7 días tenemos nuevos casos 35.042, que se supone un aumento del 0,7% de respecto a la semana anterior, 8.348 hospitalizados, que supone un 11% menos que la semana anterior. En la UCI hay 2.037 personas, que son un 13,6% menos que la semana anterior. Y el dato más positivo, entre comillas, son el dato de fallecidos, que son 838 en toda la semana, que son un 56,5% menos que la semana anterior. Esos son los datos. 114 millones de personas. ¿Y de Madrid no vamos a hablar? Sí, vamos a hablar. Claro. Antes de cambiar de tema, sí que bueno, que la pandemia nos enseñó una cosa, aparte de que voy a contradecir a José Luis, sí que aprendimos a ser solidarios y aprendimos a mejor a conocer más a los vecinos, porque hay gente, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, nos conocemos todos, bueno,
Vale, yo voy a hablar de lo que conozco. Va a hablar, deja que hable de Mieres, coño. Vale, no, ¿qué de Mieres? De Langreo, perdón, de Langreo, perdón. Hay dos cuencas, la cuenca A y la cuenca B. Yo soy de la cuenca de la B. Vale. No, yo soy de la minera. De la cuenca minera, de Langreo. Que algunos, eso, yo era, junto a mi padre, poníamos los altavoces en la ventana y poníamos el Resistiré. Poníamos la canción de Resistiré y salía... Sí, Dios, Gerardo. Y no, Ortega, tío. No, no, yo me escondo. Y alegrábamos al pueblo y la gente salía. ¡Es el pesado de la canción! No, a ver, Gerardo, te voy a decir. Te voy a dar la razón en una parte. Sí que es verdad que en poblaciones pequeñas, en municipios pequeños, ¿ok? Eso sí se ha dado. Y yo puedo hablar, por ejemplo, en mi pueblo, que estaba, son, ya lo he dicho alguna vez, 53 municipios, unos 1.000 censados entre los 53 municipios, ponte qué tal. Sí que es verdad que la gente joven se ha ofrecido para que los mayores no se movieran, desde alcaldía se ha hecho mogollón de iniciativas y tal, pero yo en las grandes ciudades no, sigo conociendo lo mismo a mis vecinos. Aquí la solidaridad, cero, cero. Y la peña en grandes ciudades se ha llegado a pelear en el súper por el último paquete de papel higiénico casi. Entonces, no es lo mismo, o no creo que sea, visto desde afuera, no creo que sea comparable en localidades más pequeñas, que a fin de cuentas os conocéis, entre comillas, todo, que en las grandes urbes. Yo creo que en eso podemos estar. Hombre, yo también te puedo hablar de Oviedo, Oviedo salió el caso de que una calle de Oviedo, pues los vecinos ahora quedan para tomar algo porque se veían todos los días a la ventana. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, en Noreña se celebraron una fiesta del picadillo de Noreña y se celebró en los balcones. Como si las fiestas de los huevos pintos en Polaciero se celebraron. ¿Cuál es esa fiesta de los huevos pintos? Te voy a contar una cosa. Es una fiesta tradicional que es en Pascua. ¿Vale? En Semana Santa. Cuenta, José. Gerardo, te voy a comentar una cosa. Mira, lo que decías de lo de la música y tal. Yo tuve follones, bastantes follones. Incluso, alguno incluso ya casi pegarme. La gente, pues, o sea, un tipejo dos veces con problemas de sacudirme, de pegarme, vamos. Porque yo no entendía que con todo el sufrimiento que había, con el sufrimiento que yo veía, o sea, que yo leía los periódicos, veía la televisión y veía en el pueblo de la gente que se moría, que tal y cual, y la gente se dedicaba a poner música por la ventana, sacaban el trombón y lo tocaban, no sé qué. Yo decía, bueno, pero esta gente no se ha enterado de que se está muriendo gente, que hay gente enferma al lado suya, que hay gente que ha perdido familiares. ¿Qué insensibilidad existe en esta sociedad? Yo, José Luis, lo siento mucho, José Luis. La gente se animó mucho, ¿vale? Porque ¿qué vamos a hacer? Si ponemos la televisión y esto las noticias... No es verdad. Perdón, déjame decir una cosa. De eso que dice José Luis, y a mí yo ahí coincido, que yo tampoco entendía esta coña marinera, tenía mucho culpa los medios de comunicación, que en lugar de enseñar las imágenes de la pandemia, enseñaban a la gente haciendo magdalena, como si aquí no pasara nada. Y yo creo que eso ha tenido mucho que ver en la... En esta afición que tenemos por tomárnoslo todo medio en broma, medio en serio. Porque es verdad que los medios de comunicación no enseñaron la crudeza de la pandemia. Un poquito, no sé qué, y iban a los hospitales y en lugar de enseñar lo que pasaba en los hospitales, enseñaban a la gente aplaudiendo y a los niños corriendo y felices haciendo pan y haciendo chorradas con el padre y haciendo dibujitos. Y eso nos infantilizó. Como sociedad nos infantilizó. Y yo creo que de ahí viene algunos comportamientos de después. Yo ahí estoy de acuerdo con José Luis, que yo tampoco entendía el rollo. Nosotros, o sea, yo no salía a las 8 de la tarde, me parecía una mamá una chorrada, pero luego salíamos todos, pero no aplaudir, simplemente salíamos para ver si estábamos todos. ¿Sabes? Que yo de, estamos todos vivos, bien, nos íbamos otra vez para adentro, ¿no? Pero es verdad que era una cosa de, bueno, mi casa da para un patio, una illa de esas interiores, que hay un jardín y nos vemos toda la manzana. Entonces nos mirábamos, ¿está todo el mundo bien? Sí, vale, venga, pues nos vamos, ¿no? Pero no era un tema festivo y yo no entendía el rollo festivo, la verdad. No entendía, me parecía algo muy chorra. Además de que tenía una vecina con una bandurria que era más pesada que un higo, te lo juro. Tarde con la bandurria, coño. Yo tengo que decir que también coincido con José Luis, pero además por otro tema.
Aparte de que había gente que lo estaba pasando mal, había gente que había perdido familiares, había gente con familiares, con amigos en UCI. Había mandongada esta de poner música tal. En mi barrio tengo que decir que la gente salía a aplaudir, punto pelota. Pero poneros el caso, en mi casa mi pareja seguía trabajando de noche, durmiendo de día. Tengo días que a lo mejor pues me apetece descansar más o menos. Mi vecina de aquel lado tiene un bebito pequeño y la de aquí enfrente a lo mejor tiene un familiar enfermo. Entonces, pendientemente de eso, de tal era lo que decía Nuri, yo recuerdo una de las primeras personas que vi hablar claramente y crudamente de la pandemia y a mí me impactó bastante, fue mi amigo Óscar Arotasende. Desde aquí le mando un besito enorme a mi amigo Óscar. Óscar perdió a su padre, salió en varios medios de comunicación. Óscar perdió a su padre, a Benito, con 80 años, una persona sana, a pesar de la edad, en el momento que no había respiradores. Estuvo semanas, tanto él como su madre Manuela también lo pasó, por suerte su mamá está bien, sin saber dónde estaba su padre. Y yo fui de las primeras personas que se le criticó mucho, porque salió además exponiéndolo en medios de... creo que salió en Espejo Público, en el programa... Ah, sí, ya me acuerdo. De Ana Rosa Quintana, y se le criticó bastante, pero claro, la gente decía, no, este tío que yo le conozco, o sea, para que mi amigo, que es conocido por otro tema, es conocido porque es director deportivo del equipo LCR Honda de MotoGP, o sea, no tiene nada que ver, y fue algo que ver a una persona que conoces exponer esa parte que, como bien decía Nuria, los medios no han expuesto. Mi abuela, que en paz descanse, también falleció. No la incineraron, falleció en Leganés, en una de las residencias, donde hubo bastantes casos, y la llevaron a incinerar, creo recordar, no sé si al final a Gijón o a no sé dónde, y luego tal, tuvimos la gran suerte de que supimos en todo momento dónde estaban sus restos, pero muchas familias no, y se nos ocultó, parecía lo que dice Nuria, la gente salía que se haciendo magdalenas en casa. Bueno, pero eso era la televisión pública la que peor. La televisión pública era una vergüenza, porque no parecía que estábamos en un reality de cocina. Era una cosa infumable. Se quiso censurar, o se medio censuró, las imágenes de, me saldrá ahora, del Palacio de Hielo, de allí en Madrid, en Mar de Cristal. Con los se quiso censurar, no se censuraron, eso no salió por ningún sitio. O sea, no le dejaban sacar, y realmente creo que la gente, como bien dice José Luis, se lo tomaba un poco al principio a chirigota, vale que seamos españoles y nos mole la alegría y tal. Yo puedo entender que a lo mejor en mi pueblo les diera, que no sé si lo hicieron por poner música, porque estuvieron meses y meses y meses con cero casos. O sea, con nadie, dices tú. Bueno, pues lo ves desde... Puedo llegarlo a entender, que creo que no se hizo en ningún momento, ¿vale? Porque además ahí estuvieron muy pendientes de la residencia de mayores y demás. Pero en grandes ciudades, que el que más o el que menos ha conocido a alguien, o bien que lo ha pasado fatal, o bien que ha fallecido, o tienes un amigo tal, que respeto todas las opciones, pero sí que es verdad que si no estabas muy informado, si no leías mucho la radio y buscabas y tal, no es lo mismo gente de nuestra generación o gente que le gusta, o sin ser de nuestra generación, que aquí somos de varias, que nos gusta estar informados y somos lectores ávidos y te lees medios de comunicación dispares, que gente que o no lo ha querido ver o no sé, porque no se lo han enseñado, o ha preferido vivir un poco en la inopia. Y luego había otra cosa que era muy curiosa, que yo creo que aquí todos, sobre todo Gerardo y yo, que lo vivimos desde el principio, los aló presidentes, lo comentábamos, porque por un lado era eso, la magdalena, la música, los arcoíris, los aplausos, no sé qué, y luego de repente te salía Pedro Sánchez con aquel lenguaje totalmente belicista de la guerra, no sé qué, venceremos, que no cuadraba una mierda con lo que decían las noticias, entonces la gente no entendía nada y nos quedábamos aquí de ver qué ha dicho, ha hablado una hora para no decir nada. Y eso era, ¿te acuerdas, Gerardo?, que era la sensación que teníamos, que el tío salía una hora todos los sábados a mediodía y no decía nada, ¿verdad? Perdón. No avanzaba, y luego vimos como en cada rueda de prensa, así que empezamos con la Guardia Civil, la Policía Nacional, sí, sí, y fueron desapareciendo poco a poco. Yo, sinceramente, lo que más me impactó fue abrir la ventana un día y tener dos camionetos del ejército de tierra
de aquí, justamente ante casa, que eran, que estaban aquí. Eso sí que impacta un poco, es decir, que el ejército esté en las calles, eso digamos que te impacta, es decir, que porque bueno, si ves aquí, por ejemplo, la policía local en Noreña, en un pueblo de Noreña, pues el hombre intentaba a los niños, tal, o aquí en Langreo uno tocó la gaita, es decir, tocó el himno de Asturias con la gaita, y yo creo, pero ver a lo que es el ejército tomando las calles, pues sí que impactó. Y lo que dices, Nuria, de la López Presidente, de decir, estar ahí, eso, que por esto, yo creo que menos tecnicismo nos hubiera valido. O sea, sinceramente. Pero todo menos rato, porque hablaba una hora y no decía nada. Señores, pero esto mira, estamos así, problema, así, así. El así. Problema que hemos tenido en esta pandemia es que nos hemos dedicado mucho a criticar a los demás, en este caso al gobierno, a las autoridades provinciales o regionales y tal y cual, y nos hemos olvidado de mirarnos al espejo, ¿no? De mirarnos al espejo, es un poco como con el tema de los hombres con la violencia de género, ¿no? Que sí, que vamos a las manifestaciones y decimos yo no soy machista y tal, y nos falta mirarnos al espejo y decir, bueno, en mi caso, oye, tú, José, ¿sigues siendo machista en algún aspecto? Pues yo creo que en este tema también nos faltó eso. No sé si me oís. Sí, perfectamente, José. No, que nos faltó decir, bueno, ¿y tú en qué estás colaborando para joder esto? ¿Eh? ¿O en qué estás colaborando precisamente no colaborando para evitar? Y eso, entonces nos dedicábamos a criticar al gobierno y ya dejábamos nuestra conciencia tranquila. ¡Ah, de puta madre! No, yo tengo que decir... Sánchez, ¿qué tal? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué coño estás haciendo? Pero si estábamos todos encerrados, ¿qué íbamos a hacer? No podíamos hacer nada. Mira, ahora hay delincuentes, cuando el confinamiento hubo también delincuentes, porque somos una sociedad de delincuentes. O sea, pero porque si no habían estado por la calle. Porque no nos dejan. Porque no nos dejan ser delincuentes. Pero mira, en el momento que nos dejan ser delincuentes... Somos delincuentes. Mira, Emma, última y cerramos el tema que nos vamos para Madrid. Hay que mirarse al espejo, coño. Hay que mirarse al espejo. Y al chat. Emma, chat y Madrid. Venga. Venga, lo que decís de Sánchez, primero que siempre salía tarde, cosa que me parece una falta de respeto. Yo no entendía tampoco. Yo no sé el resto. Yo en mi trabajo jamás pude llegar tarde. Oye, a mí me vais a perdonar, te pagan por salir a una hora. Igual por eso ahora se pone cuenta atrás. ¿Sí? O si no, te pones otra hora y que te dejas un margen. Esto por un lado. Y segundo, si yo, y no me considero una persona inculta ni tonta, y no es porque tenga carrera, ojo, no entendía una puta mierda de lo que decía, pero lo digo así de claro, yo pensaba... Pues estaba muy clarito, ¿eh? No. José Luis, sí. Y gente... Claro que estaba claro. Que no tiene a lo mejor una preparación académica por la época que ha vivido, por lo que sea. No hacía falta. Era como, era, ¿qué pollas ha dicho? Es que no ha dicho nada. No había dicho nada. ¿Qué consiguió? Falso. Igual, no nos vamos a enrollar más con el tema. Falso. Yo vi dos y dejé de ver. Estoy de acuerdo contigo. No nos vamos a enrollar más con el tema. Vamos al chat y nos vamos para Madrid. En el chat dicen, Paula, pues yo estoy agobiada desde el primer día hasta hoy. Yo también. Galo dice, está demostrado científicamente que el virus en superficie se contagia un 0,01. Yo no tengo nada demostrado científicamente de este virus todavía. Galo otra vez. Sí, José Luis, la gente que piensa parecido a ti en Estados Unidos construye búnker bajo sus casas y se encierra allí. O sea, paso. Esa descalificación que se nos ha terminado. No está descalificando, es un comentario cachondo, pero está bien. Bueno, pero que utilicen argumentos, que no descalifiquen. Bueno, nada, vámonos, tengo noticia de ahora mismo. Dice el tema madrileño, dice que Yolanda Díaz conservará trabajo desde la tercera vicepresidencia y que el PSOE, fuentes del PSOE han declarado al País que confían en que la salida de Pablo Iglesias facilite la convivencia en el gobierno de coalición. Vamos, que no ha hecho Pedro Sánchez una fiesta porque no tal. Y luego tenemos la encuesta del CIS, que no es de Madrid, pero que da igual, que el PSOE amplía su ventaja en España y Vox está solo a 3 puntos del Partido Popular en general. Madrid, Pablo Iglesias, Ayuso, Monasterio, más Madrid que le ha dicho a Pablo Iglesias que es nasty de plasti y el PSOE que ya es irrelevante. Gerardo. Bien, vale, empiezo. Dale. Lo doy. No, el CIS dice que el señor Iglesias es el peor valorado del gobierno. Pues él se valora muchísimo.
Empezando por ahí. Recordemos ahora que, bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que ha pasado. El señor Iglesias ha salido del gobierno de la nación, se ha querido ir a la Comunidad de Madrid, ha intentado comerse a Mónica de Más Madrid, ella ha dicho que no, con lo cual, ojo al dato, porque Podemos ahora mismo en Madrid tiene un 5,56% de los votos. Es el sexto partido, ¿vale? El sexto partido de la Asamblea. Es el último partido que ha sacado representación, ¿vale? Con un 5,56%. Para alcanzar por lo menos los 7 concejales, que es lo mínimo, porque hay, o sea, los 7 diputados, porque ahí no pasan 1, 2, 3, ahí pasan de 0 a 7. ¿Vale? O tienes 0 o tienes 7. Igual que aquí, o tienes 0 o tienes 3, igual que en Cataluña. Vale, entonces, tiene el 5,56%. O sea, es decir, llegó a los 7 raspado. ¿Qué pasaría realmente si ahora la gente lo castiga y se lo fulmina? Por lo que pasa en Galicia, que ha desaparecido. Que no, Gerardo, que no. Que bueno, no, espérate, cada uno va a poner su teoría, Gerardo. Yo voy a poner mi teoría, vale. Dame un minuto y te doy ya la palabra, ¿vale? Vale, muy bien, perfecto. Yo te digo, en Madrid, yo voy, como lo veo yo, ¿vale? Es decir, luego ya cada uno su ideología es aparte. Yo creo que va a ganar Ayuso, ¿vale? No va a poder con esa mayoría que sueñan los del PP. Sí que va a necesitar el apoyo de Vox para poder gobernar. Y el tema va a estar en Gabilondo. Gabilondo se va a quedar más o menos un poco más de lo que tiene, porque se va a llevar los votos de Ciudadanos, algunos votos de Ciudadanos, que Ciudadanos yo creo que va a desaparecer de la Asamblea de Madrid. De hecho, es que se están yendo por todos lados. O sea, es que la señorita Arrimadas tiene que poner un tapón a la barca, porque es que está haciendo aguas, la barca se está yendo por todos sitios. Partido en el que la gente solo se apuntaba para pillar cacho, es normal que cuando ven que no van a pillar cacho se van corriendo, o sea, también, es que Ciudadanos no tenía ningún tipo de ideología, Ciudadanos nació por el tema independentista en Cataluña y punto, no había y el más. Tema de, ya te digo, y el tema de la izquierda, de esa izquierda... El tema de la izquierda tiene mucha tela. Se la va a quedar más Madrid. Y yo creo que. Suponiendo que Madrid tenga algo de izquierda. Yo creo que la gente se va a castigar a Podemos y a. Sobre todo a José Luis y Emma. Bien. Yo tengo dos sociólogos, porque yo lo que suelo ser, como yo no soy experto en casi nada, lo que intento es informarme. Y de la gente de más prestigio, que yo sé que tiene más prestigio, ¿no? Y aquí en este caso hay dos, que son Narciso Michavilla, que es, digamos, la parte más escolar hacia la derecha, que es el que lleva la gestoría esta GAZ3, que es, siempre suele acertar bastante, y luego Lluís Orriols, ¿no? Que es un tío de muchísimo prestigio, ya un poco más hacia la izquierda, ¿no? Entonces yo les leo, les sigo y tal. Entonces, esto lo que plantean es lo siguiente. Primero, que si Ciudadanos no llega al 5%, ¿por qué? Olvidaros, o sea, Podemos va a pasar el 5% sobrado, o sea, que va a llegar posiblemente a un 8, probablemente un 8, 7 u 8%, o quizás 9, y que el problema que tiene es lo tiene Ciudadanos. Si Ciudadanos no pasa el corte, es sin ninguna duda, Gabilondo va a ser presidente, o sea, no hay ninguna duda. La suma de PSOE más Madrid y Podemos va a dar más. Por poco, pero más que el PP y... Esto hay que grabarlo, que luego el día 5 lo vamos a sacar. 5 de mayo. Grábalo. Como está gobernando Illa también en... Os voy a dar las horquillas, si lo queréis apuntar. En el caso de... Sí, 41-17-10, en el caso peor, la izquierda. 39-16, en el caso de la derecha. Y en el caso mejor, 47-49 y 66-71, la derecha, ¿no? Pero os voy a decir una cosa. Mira, se plantea que Gabilondo, que es no tiene tirón, que no tiene gancho y tal, porque es una buena persona, es un tío sensato, un tío... Mirad, la política de hoy necesita gente como Gabilondo. O sea, la salvación de la política actual pasa por personas como Gabilondo. O sea, que
tenga que ganar, que sea presidente de Madrid, que sea el nuevo Tierno Galván, en este caso de la comunidad, una persona de las características de Gabilondo, es un regalo para la sociedad, para toda la sociedad, no solamente para la de Madrid, para toda, porque estamos hartos de gentes como Ayuso y como Iglesias. O sea, hoy decía yo, Estados Unidos, Biden, que es un poco Gabilondo, se cargó primero a Sanders, que era Iglesias, que era la izquierda del Partido Demócrata. Y luego se cargó a Trump, que es Ayuso. En Madrid va a pasar exactamente lo mismo. Y creo, vuelvo a repetir, creo que hasta la gente de derechas debería estar contenta que estas personas ganen, porque ya va siendo hora de que estas personas ganen. José Luis, acaba de llamar Sánchez ahora mismo, que pases por el gabinete, que tienen algo para ti. ¿Eh? Decir, claro, yo no pico más. Acabas de vender a Gabilondo, hijo mío, lo acabas de vender. Redondo te reclama, Emma. Dale para allá. Yo creo que, bueno, primero, la última hora que Nurio no ha dicho es que el PP va a, y voy a leer, perdón, textualmente, el PP ha denunciado a Pablo Iglesias en la Junta Electoral. No, olvídate, no sirve para nada. No sirve ¿por para qué nada. La ha denunciado? Pasa bueno, página. José Luis. Pero bueno, ¿por qué lo ha denunciado? No, José Luis, cuando tú hablas, te hemos respetado. Vale, pero ¿por qué lo ha denunciado? Porque hizo el anuncio desde el despacho vicepresidencial. Y hay un artículo de la ley electoral, como tú bien sabes, Nuria, que dice... Sí, que yo no voy a... O sea, el Pedro Sánchez ya pringó por esto. Siempre, siempre. Bueno, pero Pedro, es verdad que Pedro Sánchez ya pringó por un tema exactamente igual. El mismo tema. Entonces, tampoco va a tener más interés, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué veo yo? Viendo la fuga que están teniendo Ciudadanos de diputados, afiliados, bajas y demás, y no hablo solo de Toni Cantó, sino de la fuga que ha habido esta mañana y se prevé que en los próximos días. Ciudadanos, adiós, adiós. Viendo la respuesta que le ha dado Yolanda Díaz es la... No. No, Mónica. Mónica, ¿cómo se llama la chica esta? Perdón, que no me viene el nombre. Mónica García, perdón. Claro. Mónica García, es que lo tenía apuntado y se me había ido. Mónica García, la respuesta que le ha dado al señor Iglesias ha sido, o sea, de verdad, el vídeo es brutal. De decir, oiga, no, ahora vienen que estamos aquí las mujeres y ahora vienes tú a hacer de que macho alfa. No, venga, hombre. Error. Error de argumento. ¿Perdón? Error. ¿Por qué? No, sigue, Emma. Y luego, además, luego me toca a mí. Yo lo que creo es que lo único que van a conseguir... Pablo Iglesias pensaba y creía que se iba a juntar con Más Madrid y con Izquierda Unida y tal, le han dicho que se vaya a freír espárragos, lo único que se consigue ahí es que el voto se divida, que entonces llegar al 5% les vaya a costar más, contando que, como bien ha dicho Gerardo, es a día de hoy la persona del gobierno menos valorada, ganará Ayuso, sí que bien es cierto que no creo que saque la mayoría absoluta y que tenga que pactar, como bien dice Gerardo, con Vox, pero mucho me temo que no va a sacar grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid Podemos, entre otras cosas, por la fanfarronada que se ha pagado Pablo Iglesias diciendo, bueno, es que vamos a ir todos juntos. ¿En qué cabeza cabe que quieras ir todos juntos cuando Más Madrid, que es el señor Errejón, quien lo funda, entre comillas, acabas con él a partir penas? ¿Ahora qué vas, de amiguito del señor Errejón, cuando no os podéis ni ver? No, me toca a mí, y luego tú. Yo, Madrid, para empezar, Pablo Iglesias, lo que más me ha gustado de Pablo Iglesias es las primarias que ha hecho para declararse candidato de Podemos. Esto es lo que más me ha gustado de Pablo Iglesias. Luego, el tema de Ciudadanos. Yo lo que creo con Ciudadanos es, lo que he dicho antes, un partido sin ideología ultra neoliberal como era Ciudadanos y que solo estaba la gente para pillar cacho porque se puso de moda, es normal que la gente se largue. Pero con lo que ha pasado en Murcia, lo que sí es cierto es que hay que darle la razón a la de Ciudadanos, porque los tres que se han hecho consejeros que han fastidiado la moción de censura están absolutamente untados, con lo cual demuestra que el Partido Popular es un nido de corrupción absoluto. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados, pues ya lo asumimos y ya está. Eso para empezar. Resultados en Madrid. Yo creo que Ayuso y Monasterio van a pegarle un chorreo a Pablo Iglesias, a Errejón y a Gabilondo, vamos, pero sin bajarse del autobús. De hecho, para mí la duda es si va a ganar Ayuso o Monasterio.
Nada más. Mira. Ninguna otra duda tengo, porque lo otro es imposible. Y el déjame acabar la reflexión. Y el Partido Socialista debería empezárselo a mirar. Porque esto de ganar para no gobernar, no sé qué tipo de estrategia es. Ganaron en Andalucía para no gobernar. Ganar en Cataluña para no gobernar. Ganar en Madrid, que ganó Gabilondo, para no gobernar. Esto yo no sé qué estrategia es, pero lo único que va a pasar es que cuando salgan de la Moncloa, el Partido Socialista no va a estar en ningún sitio. Entonces, que se lo vayan mirando, porque el efecto Illa, que no ha sido tal efecto Illa, que no ha sido nada, Gabilondo ganando en Madrid, que ahora ya es absolutamente irrelevante lo que haga Gabilondo, nadie cuenta con él, ni es candidato, ni es nada, porque no tiene ni programa. Y en Andalucía, aunque gana, en lugar de apoyar a Susana, como Pedro Sánchez no puede ni verla, pero la tiene como una bala verde, pues prefiere el ostracismo en Andalucía, pues muy bien, pero ningún partido gobierna España sin Andalucía, sin Cataluña y sin Madrid. Entonces, a mí no, yo no entiendo la estrategia esta del PSOE de ir ganando territorio para no pintar nada. Que se parece un poco, si mira, me permites el apunte, perdona, José Luis, que se parece un poco, si me permites el apunte, a lo que pasó aquí con Ciudadanos, que ganó. Exacto, y es que ganó arrimada, para desaparecer. Y no apunta, apunta por ahí, Nuria. Apunta por apunto, ahí para apunto, el día 5. Para el día 4 de la noche. Bueno, apunto. Uno. El PSOE ganará las próximas elecciones. Ni de broma, pero apunta. Bueno, las próximas elecciones del Estado. La ganará y seguirá gobernando Sánchez. Ser. Y seguirá gobernando Sánchez por 4 años. Bueno, segundo. O no. En Madrid va a ganar Gabilondo. Va a ganar Gabilondo. Claro. Entre 41 y 47 y 46, más o menos. Pero si Gabilondo no existe, no ha hecho oposición, no existe ese señor. Si Emma, no sabía quién era. Si Emma ha escuchado en La Sexta, que suele escuchar, y a Pérez Royo, creo que es una persona que tiene en la cabeza. Hostia, bastante bien, al que nunca acierta. Hoy ha hecho el siguiente análisis. Ir separados a las elecciones es lo más correcto que pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay un electorado. No, apunta, apunta. Si vas a apuntar más, vas a apuntar más. Hay un electorado. Hay un electorado, de Podemos que no puede ver a Más Madrid y un electorado de Más Madrid que no puede ver a Iglesias. Con lo cual, eso beneficia a ambos. La izquierda, si Ciudadanos no entra, ¿vale?, gana seguro. O sea, seguro. ¿Pero por qué no va a entrar Ciudadanos? Yo es que esto no lo veo tan claro, ¿eh? Porque no va a ser el 5. Ciudadanos está en el límite. Está en el límite. Oye, ellos gobiernan, tienen poder, mira, no, han repartido prebendas, no, tienen consejeros de distrito, es que y en Madrid, están muertos, ¿eh? Que es que en Madrid exigen el 5%, en Cataluña es el 3%. Sí, sí. En Cataluña es el 3%, claro, y por eso entró. De todas maneras, me gustaría que un poco más que del resultado, me gustaría que habláramos un poco de la maniobra Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias ha hecho lo que tenía que hacer, porque veía que Podemos, por tres razones. Una, porque veía que Podemos no entraba en Madrid. Dos, porque le preguntó a Sánchez el otro día, oye, ¿tú tienes intención de repetir elecciones? Y la respuesta fue tan ambigua que dijo, hostias, igual este tío convoca elecciones anticipadas. Y tres, porque a raíz de eso dijo, coño, yo tengo que dejar la cabeza de Podemos en buenas manos, porque si no, nos pillan en pelotas. Como ¿la megalomanía de Pablo Iglesias no entra por ningún lado en tu análisis? No. Actúa porque Iglesias en estos momentos sabe que ya está absolutamente amortizado. Él sabe que es un tío listo, sabe que está amortizado. Y por mucha megalomanía que tenga, quiere salvar a Podemos. Y yo haría igual. Quiere salvar a Podemos en Madrid. Pero, espérate, ¿y esto de que la de Más Madrid lo mandara a la porra? Apunta, Emma. Si no entra Ciudadanos, gana Gabilondo seguro. Bueno, quiero seguir con el otro tema. O sea, quiero seguir con el análisis con ese asunto. Igual no. Yo quiero seguir con ese tema. O sea, él se presenta como líder salvador, mesiánico y demás, más o menos como Artur Mas, que en aquel cartel del líder de un popla o la voluntad de un popla y tal. Y le va a pedir a Errejón que se subsuma en Podemos y la de Más Madrid lo manda a la porra. Empezamos fatal. Muy mal, ¿eh? Perdón. Y Más Madrid le manda a la porra y viene a decir que ha sido como yo aquí, macho alfa, unga, claro, unga. ¿No? Así. ¿Cómo es perdonad? Él? ¿Cómo es él? ¿Cómo pero es él? Ojo. Bueno, espera, termina, Emma. No, digo, me dice alguien de Madrid que está escuchando,
Que no tenéis ni idea de lo que está pasando en Madrid. Bueno, que no tenéis ni idea de cómo está la sociedad de Madrid. Cómo ha llevado la pandemia esa insensata, ese irresponsable y quizás esa criminal que se llama la señora Ayuso. Y que estáis analizando Madrid en clave catalana. Error. No se puede analizar Madrid en clave catalana. Mira, es que le dices a la persona, que se lo digo ya que nos está escuchando, que por desgracia hoy no nos acompaña nuestra querida compañera Paula Aquiles, que es la politóloga del grupo. Yo es que soy licenciada en Derecho, entonces yo opino desde mi perspectiva personal. No vivo en Madrid, pero sí tengo a toda mi familia y a muchísimos amigos en Madrid. Lo que os decía, ha llegado además Pablo Iglesias, en plan unga, 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 a decirle a la demás Madrid, a la señorita Mónica García, o señora Mónica García, aparta, que me pongo yo... Quítate tú que me pongo, que va a ponerme yo. Quita tú, como lo que yo colgué el otro día en el Facebook de mi libro de quita que ya lo hago yo y tal, y en plan, como ha dicho ella, ha venido a entender que vamos de partido feminista, pero luego a la hora de la verdad, que esté un macho por delante. ¿Por qué no tiene de feminista lo que tengo yo de sueca? A mí, ¿sabéis lo que me ha parecido la jugada de este señor? ¿Sabéis lo que me ha parecido la jugada de este señor? Este señor ya no estaba cómodo en la vicepresidencia, estaba perdiendo, no os digo poder, pero sí popularidad, ya ha hecho el dinero que tenía que hacer. Bueno, no, pero... Oye, ¿de Gabilondo qué opinas, Emma? ¿De Gabilondo qué opinas? Porque ese va a ser el próximo presidente de Madrid. Olvídate de Iglesias. ¿Qué opinas de Gabilondo? Primero le toca a Gerardo, que quería hablar. Vale, espera, pero mi opinión de Gabilondo es muy rápida, Gerardo, no te preocupes. Gabilondo es el típico profesor de universidad que es tan neutro que pasa sin pena ni gloria. Hasta hace 3 días no le ponía ni cara. Y por cierto, a raíz de lo que has dicho de Pérez Royo no acierta ni una. Porque no tienes ni Gerardo. Gerardo. De lo que hablamos de Pablo Iglesias, ha salido, ¿cómo se llama? El de Valencia. ¿El Toni Cantó? ¿De Valencia de qué? No. El de Compromís. El de Compromís. Sí, el de Compromís, el que está en el grupo. Sí, con el que está, exactamente. Que ha dicho, ha dicho que Pablo Iglesias que se ha cansado. Que este hombre no aguanta nada en ningún sitio. Recordemos que salió eurodiputado, dimitió. Porque Pablo Iglesias no tiene tal, ningún interés dimitió. En gestionar nada. Porque yo creo que no, que se aburre o tal. Teresa Rodríguez, que también estuvo en Podemos, salió diciendo que... Una resentida. A Pablo Iglesias diciendo que debería madurar. Una resentida o no. Porque este hombre... ¿Carlos Galeana? No. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. No, este hombre, sé que está en Más País. Está en Más País. En el sé Congreso. Que es el creo que es el Compromís de Valencia. Sí. Compromís. Creo que está de diputado. Está de diputado con Más País. Porque iban en coalición. Acuérdate que iban en coalición. A ver, Pablo Iglesias ha sabido jugar sus cartas. Recordemos que eran unos cuantos fundadores de Podemos y se los ha fulminado a todos. O sea, es que se los ha fulminado a todos, a la Vizcansa, cómo se fulminó a Rejón, que fue el último, cómo se fulminó también a Monedero. A Echenique, el hombre, pues no, porque bueno, tampoco... porque Echenique tiene mucha mucho. Tela, ¿sabes? Porque no molestaba mucho, pero es que se los ha fulminado a todos. De todas maneras, hay un tema que creo que no estamos tocando, que es que Pablo Iglesias no le interesa el gobierno, lo que le interesa es los discursos, la demagogia, la coña de las campañas, la estrategia de Game of Thrones y... que vienen reformas legislativas muy duras y este no quiere poner la cara. Reformas como la reforma de las pensiones, la no derogación de la reforma laboral o endurecimiento de la misma y todas las leyes que nos va a exigir Europa por habernos prestado tanta pasta. Eso es un tema. Y ellos no quieren estar ahí. Y ha dejado a la pobre tica de la Yolanda Díaz, que yo no soy fan, pero entiendo que es una tía, bueno, por lo menos da imagen, a comerse el marrón. Dime, Gerardo. Joan Baldoví. Sí, acabo de encontrarla ahora. Joan Baldoví. Ya podéis continuar, perdonad. No, eso es lo que yo decía. Entonces, aquí tenemos... Hay una cuestión. Lo de Madrid es una batalla importante, porque claro, yo soy de Madrid. Y mi madre es de Madrid, mi padre vivió la guerra en Madrid, mi abuelo era militar republicano y estuvo en el sitio de Madrid. Y aún recuerdo lo de no pasar. Todo lo que es el cinturón rojo de Madrid ha estado bastante ausente de las elecciones. O sea, de Getafe,
Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, todo lo que es el Cinturón Rojo, ha tenido mucha abstención. En estos momentos, las encuestas decían que había más abstención de la izquierda que de la derecha. Yo creo que este movimiento lo que hace es agitar el gallinero. Agita el gallinero. Va a provocar una mayor participación. Y ahora viene la segunda parte. La señora Ayuso, esa insensata, irresponsable y quizás criminal, cuando se hizo las elecciones en Cataluña, montó un pollo de mucho cuidado, que era una irresponsabilidad y tal y cual. Bueno, pues ella ha hecho lo mismo. Yo la quiero ver, a ver si al final es capaz de hacer las cosas que, fíjate, con lo que yo critico a los independentistas, ¿eh?, que se hicieron bien en Cataluña para la votación. Yo la quiero ver asumir ese rol. José Luis, porque ese rol es complicado, ¿eh? Se va a comer un colín. Va a ser el final. Perdón. Va a ser el final de Ayuso. Estas elecciones son el final de Ayuso. José Luis, ¿y si te equivocas? Si te equivocas. ¿Y si te equivocas? Vendrá Feijó. El próximo líder del PP es Feijó. A ver si se tengo una gana, de verdad, tengo ganas ya que llegue el día. Ese martes. Me da igual el resultado. Me da igual el resultado. Quiero que llegue el día. Lo dejo apuntado en rojo, ¿eh? Me lo guardo. Es martes, a tener en cuenta que es martes y no todo el mundo se pide los permisos ni se los puede pedir. No, hombre, para ir a votar. No, que han pedido que sea fiesta. Han pedido probablemente la que Junta Electoral. Que muevan el día de la comunidad al martes, ¿no? Okay. Aceptes. Vale. Aceptes. Por cierto, ha salido hoy Villacís diciendo que ellos a lo suyo, que la alcaldía ahí en Cibeles está muy a gustito con el PP. Claro, es que dais por muerto Ciudadano muy pronto. Yo es que no lo veo tan, ¿eh? Ahí hay una vicepresidenta, ¿cómo se llame? Vicealcaldesa, un chorro concejales, hay alcalde por ahí, no sé, yo no lo veo tan muerto, pero en fin, da igual. Cambio, dos minutos para irnos. ¿Qué os parece la maniobra en el Parlamento de Cataluña para que, aunque imputen a Laura Borràs, no salga del Parlamento? Pues una canallada, una sinvergonzada y de luego una vergüenza para Esquerra Republicana. Tengo que decir que, sin que sirva de precedente y aunque esto quede grabado a perpetuidad, completamente de acuerdo. Me parece de tener una cara dura increíble el reformar un reglamento parlamentario a la merced y al gusto de quien ahora se supone que va a entrar en el poder. Ya no os digo de los más votados. Pero esto entiendo yo que lo pactaron antes de votar la mesa del Parlamento. Supongo que iría todo en el PAC. Acordaros que la mesa del Parlamento se votó en el último momento. Iba en el PAC. Bueno, la tónica que vamos a tener otra legislatura más. Sí, contando que la señora antisistema salió el patrimonio ayer, que creo que os lo pasé, de más de 1,2 millones de euros. Sí, yo también, es que también le pasa mucho a los de la CUP. 8 propiedades inmobiliarias, yo me vais a perdonar, pero así también soy antisistema. Bueno, voy a pasar al chat antes de irnos, lo que ha pasado aquí. Paula dice Ayuso, y Ayuso tiene que ganar. Ayuso ha convocado las elecciones que si no le hacían una moción de censura, ella no las hubiera convocado. No, Natividad dice, se haría José Luis si el 5 es todo lo contrario de lo que se vaticinó. Y Paula dice, Cataluña dictadura indepe. Va, sí, pues ahí vamos. Señores, no tenemos tiempo para más. Dice Natividad que si te equivocas en el resultado del 5, José Luis, que si te pondrás colorado. Sí. Bueno, querida familia, pues ya está, ya hemos llegado al punto de las 8:30. Tengo que anunciar a toda la audiencia que el programa del jueves de Política Activa va a cambiar de horario. Vamos a hacerlo un poquito más pronto para que lo podáis ver tranquilamente y luego ya podáis descansar. Y a partir del jueves, Política Activa pasa a las 8 de la tarde. Es un anuncio importante. Por lo demás, muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, audiencia, y nos vemos la próxima semana aquí en el Decreto.